Saludos, queridos amigos. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es Un Día Como Hoy en la Historia. Hoy es 14 de noviembre. Si me ven por ahí al príncipe Carlos de Gales. ¿Qué? Digo, al rey del Reino Unido, Carlos de Gales. Me lo saludan. Hoy está de cumpleaños. Perdonen, es que la costumbre, como esperamos 74 años para que fuera rey, ya estábamos acostumbrados a llamarlo príncipe. Felicidades, Carlitos. Estas son las efemérides. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, instaurada por la Federación Internacional de la Diabetes, FID, y la OMS en 1991, con la finalidad de concientizar sobre los efectos de la diabetes en la población mundial, que es mucho y sigue en aumento. Andy, ¿cómo así? Sí, ¿sabías que más de 422 millones de personas son diabéticas en el mundo? ¿Qué? Y eso, que hay muchas que no saben ni siquiera que la padecen. En este día se pretende dar a conocer las causas de los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. ¿Sabías que más de 1.5 millones de personas mueren cada año a causa de esta enfermedad? De igual forma, también hoy es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, conmemoración que pretende preservar en su lugar de origen las expresiones culturales de cada sociedad. Y para que no se me sientan mal, también hoy es el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes. Felicidades a todos. En la historia, en el 1166 a.C., ocurre la primera huelga de la historia. Tuvo lugar durante el reinado de Ramsés III, por allá por el antiguo Egipto, cuando unos 60 artesanos se negaron a realizar sus trabajos en el Valle de los Reyes. ¿Qué? Sí, eran picapedreros, carpinteros y dibujantes que, guiados por el escriba Paturere y dos contramaestres, reclamaron el salario alimenticio que no habían recibido durante los últimos meses. Sentados ante las puertas del templo, clamaron: "Tenemos hambre y sed". Sí, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Los obreros, cansados, sedientos y hambrientos, amenazaron con dirigirse directamente al Basir y al faraón. Ahí sí, los funcionarios del templo, aterrorizados por las amenazas, decidieron distribuir la comida que los obreros les exigían, correspondientes a la ración mensual. Y tras 3 días de huelga, por fin recibieron del Basir 50 sacos de trigo. O sea, es la primera huelga y la primera de la historia que dio un buen resultado. En 1840 nace Claude Monet, pintor francés, uno de los creadores de la pintura impresionista. El término impresionismo deriva del título de su obra Impresión Sol Naciente, creada en 1872. En 1969 en Estados Unidos despega el Apolo 12, segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna, por si creías que solo fuimos a la Luna en una ocasión. Andy, ¿cómo así? Sí, en total han sido 6 las misiones que han vuelto a la Luna y un total de 12 astronautas también pisaron la superficie lunar, tal como lo hizo Neil Armstrong en 1969. En 1971, la sonda estadounidense Mariner 9 llega a Marte y se convierte en la primera nave en orbitar otro planeta, a propósito del ambicioso proyecto actual que busca llevar humanos al planeta vecino. Ya en la República Dominicana, en 1865, la Asamblea Nacional reforma nuevamente la Carta Magna de la Nación, donde por primera vez se consagra en el texto el voto para toda la ciudadanía, sin tomar en cuenta que las mujeres estaban excluidas del derecho al sufragio. ¿Qué? Sí, las mujeres dominicanas debieron esperar hasta 1934 para realizar su primer ensayo del voto femenino y hasta 1942 para poder expresar su preferencia política en las urnas. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirlas con ustedes así, entre amigos. Nosotros nos vemos en una próxima.